Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Pues el día de hoy les voy a estar mostrando unas compras que hice en Prichos. Hice compras de dos colecciones que es Lindo y Querido y Navidad. Y bueno, ya para no hablar tanto voy a iniciar con este video. Y miren, estuve comprando lo que es este portacucharas. Pueden ver aquí trae lo que es la figurita del muñeco de nieve que me gustó bastante. También estaba el modelo que venía con unos pinitos de Navidad. Pero como más navideño se me hizo como este muñequito que lo veo precioso, precioso. Y ya saben que todo lo de Prichos, su precio es de 20 pesos. Y ustedes pueden encontrar Prichos frente a las cajas de Bodega Aurrerá o de Walmart. Y bueno, pasando a la siguiente compra que hice, fueron estas luces de Navidad. Miren, las típicas que pues siempre salen todos los años. Y bueno, yo nada más estuve encontrando en este modelito. Y bueno, se los muestro bien a detalle cómo vienen. Y bueno, viene así. En la parte de acá nosotros vamos a poner lo que es nuestras pilas AA. Y trae lo que es un botón para el encendido y el apagado. Bueno, de ahí vienen así los foquitos. Vienen muy pequeñitos, chicas, miren. Vienen bien pequeñitos los foquitos donde nos va a ir dando la luz. Y como pueden ver, vienen color amarillo, rojo, azul y verde. Esos son los focos que nos trae, los colores de los foquitos que nos trae, chicas. Y bueno, creo que estos tipos de focos ustedes ya lo han de conocer muy bien porque siempre sale en todas las colecciones de Navidad. Bueno, otra cosa que compré y me gustó bastante fue esta taza de peltre. Miren qué bonita está. La verdad es que a mí se me hace muy navideño a comparación de las otras que había de figurita de unicornio y de un dinosaurio. Entonces siento yo que como que este osito viene más con la colección navideña, entonces me gustó bastante para calentar agua, para el café, para el té. La verdad es que se me hace de un tamaño bastante, bastante bien. No es tampoco tan grande ni tan pequeño, es de un tamaño pues regular y se me hace muy práctico para calentar el agua que vayamos a necesitar. Me gustó bastante, yo les recomiendo mucho lo que es esta taza de peltre porque me encanta. También tengo la que salió en la colección de café, también me gustó, ahí la tengo y me gusta mucho la función que nos da. Bueno, y también miren que me encontré, la verdad que de estas habían infinidad de modelos, habían muchísimas y la verdad que no sabía ya ni cuál escoger, pero me decidí por esta taza. Miren, quiero que vean las figuras que trae. Nos trae a Reno, nos trae a Santa, nos trae al muñeco de nieve y nos trae a el pingüinito. Y esta taza es de 340 mililitros, chicas. Miren, así es como viene. Está bastante bonito. El acabado es brilloso, no es mate. Me gustó bastante esta tacita de Navidad porque se me hace muy bonita. Como les digo, me hubiera gustado que aquí también hubieran incluido lo que es el arbolito de Navidad. Yo siento que si le añadían el arbolito de Navidad, sí iba a ver como más completo el diseño de esta taza. Pero pues también así con los dibujitos que trae se me hace bastante bonita. Bueno, ahora vean, compré lo que es este secador de cocina o trapo o franela, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Vean, en este color rojo se me hace un color muy navideño lo que es este rojo y el verde, se me hacen como colores navideños. El celeste siento que no tanto, pero este rojo sí. Y bueno, me traje este y miren, en la parte de acá abajo trae lo que son estos diseños, que trae la paleta, el muñeco de nieve y el arbolito de Navidad. Miren, así es como viene, viene así. Es bastante grande, miren, ahí lo pueden ver mucho mejor, es bastante grande, se ve bastante, bastante bonito y miren, así es como viene. Bueno, a mí me gustó bastante como secador o para colgarlo ahí en lo que es la estufa, en el horno de la estufa, también se me hace muy, muy bonito. Bueno, ahora pasando a la colección de Lindo y Querido.
Estuve comprando esta cosmetiquera, miren. La verdad, yo utilizo mucho este tipo de bolsitas porque cuando yo voy a cambiar de bolsa se me hace más fácil poner todas mis cosas aquí, lapiceros, tarjetitas, algún papel o algo. Entonces, como les digo, se me hace más fácil sacar todas mis cosas que tengo acá y pasarlo a otra bolsa. Entonces, por eso yo siempre utilizo mucho lo que son este tipo de bolsas. Se me hace más práctico a que a la hora hay que estar sacando, sacando y sacando, y como que a veces hasta se nos puede olvidar alguna cosita en la bolsa. Entonces aquí yo organizo todas mis cosas que yo llevo en mi bolsa, que no son muchas tampoco. No les voy a decir que tengo, le meto a mi bolsa en cantidad, no, pero sí lo más necesario. Y como les digo, esta me encanta, este tipo de bolsas, para utilizarlo pues de esa manera. Ese es el uso que yo le doy a este tipo de cosmetiqueras. Bueno, también de Lindy Querido compré lo que son estos llaveros. Miren que están bastante bonitos. Vienen dos modelos, miren, se los voy a mostrar un poco mejor. Viene lo que es este, que son de silicón, miren, son de silicón bien flexibles. Y están estos dos modelos, este que viene así que se ve bien bonito. Y el siguiente es este, miren. Este es el siguiente que igual está bastante, los colores están bastante, bastante bonitos. Como les digo, me gustan, a mí me gustan mucho los llaveros, aunque después no los use porque sí tengo algunos guardados por ahí. Todos mis llaveritos que me gustan, los compro. Pero bueno, aquí ya se sumaron otros dos llaveros más. No siempre de todas las colecciones he comprado todos los llaveros. No, se los voy a ser sincera. No siempre los compro. Bueno, ahora miren, aquí ya me adelanté a destapar algunas cositas por el ruido de la bolsa. Y miren, encontré lo que son estas cucharas de la colección Lindo y Querido, pero yo encontré lo que es en este modelo de la flor, porque también hay un modelo que viene como de una rosa. Ese es el que yo ando buscando ahorita, porque ese es el que yo no encontré. Y bueno, estas cucharas me gustaron, ¿saben por qué? Porque viene de un material grueso. Yo en el centro he comprado otras cucharas y la verdad no me gustan porque nada más le hacemos así y se doblan. Y estas, no, esta me gustó el material, es bastante gruesecito, eso es lo que me gustó. Y por 20 pesos creo que en estas cucharas, pues sí, es una buena compra porque como les digo, no se doblan, están bastante resistentes, chicas. Es que si ustedes quieren comprar unas cucharas resistentes, pues estas de Sprichos yo se las recomiendo bastante. Y como les digo, voy a buscar el otro modelo de cucharitas, porque estas cucharas yo lo compré más para mi mamá, porque a mi mamá le gusta andar coleccionando todas las cucharitas que saca Sprichos, así como de este tipo. Mi mamá las colecciona, entonces yo cuando las vi, yo dije, se las tengo que llevar para que tenga pues toda la colección completa, ¿verdad? Pero bueno, estas son las cucharas. Bueno, otra cosa que también estuve comprando a mi mamá, porque igual le gusta a ella, le gusta mucho los percheros para colgarlo en su cocina, fue este perchero igual de Lindo y Querido. Miren, así es como viene. Traen los mismos detalles que los llaveros. Vean, aquí están los dos corazones, excepto por este, pero pues bueno, también se vale, ¿verdad? Bueno, por la parte de atrás trae lo que es este pegamento, que nosotros quitamos esta como etiqueta amarilla y ya nos queda lo que es el pegamento para pegarlo en la pared o en el azulejo. Pero como les digo, igual se lo traje a ella porque le encanta andar colgando muchas cositas en su cocina. Bueno, ahora también estuve comprando lo que es estas tapas elásticas de Lindo y Querido. Miren, se los voy a mostrar más a detalle. Y vienen así, miren, así es como vienen estas tapas. La verdad yo pensaba que iba a venir un poquito más gruesa, pero no, chicas, este material es de silicón y viene pues un poco delgado. La verdad yo no había tenido tapas, la verdad yo no sé de esto, pero yo así me lo imaginaba, ¿verdad? Todos tenemos derecho a imaginar. Yo así me lo imaginaba. Un poquito más grueso el material, un poquito más grueso, pero no, está muy delgado. Bueno, por la parte de acá trae lo que son estas como pestañitas para poder jalar y tapar nuestro recipiente o
lo que vayamos a tapar, pero miren, así es como viene, así es como se estira, miren. Y pues bueno, trae el paquete, contiene lo que son dos piezas, entonces la verdad que también se me hace bastante útil, porque siempre a veces hay algunos trastes, yo tengo algunos trastes en la cocina que no tienen tapa, o que si ya se le quebró o algo, entonces pues sí me va a estar sirviendo, me va a servir mucho en la cocina. Bueno, ahora les voy a mostrar unas compras que hice en Walmart, que todas las, lo que les voy a mostrar ahorita tuvo un precio de 10 pesos, chicas, y yo siento que estas compras fueron como más necesarias, porque estas son cosas que siempre vamos a estar utilizando nosotras, las mamás que tenemos hijos, siempre lo vamos a utilizar. Y bueno, yo compré estos mini marcadores permanentes, dicen que son de punta fina y contiene 5, chicas, miren, hay color morado, verde, rojo, azul y el clásico negro, porque a veces a nuestros hijos dejan que hagamos trabajos y a veces necesitamos de plumones, de marcadores y no solamente de un color, a veces necesitamos de otros colores, y siento que esto es algo que siempre debemos de tener mientras nuestros hijos estudien, porque es algo que siempre nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, ahora también compré lo que son estos marcatextos, que me gustaron bastante, desde el diseño, los colores, todo, chicas, están muy bien. Y bueno, estas cosas no las voy a estar destapando porque aún no es tiempo para utilizarlo, porque tenemos otras en uso. Bueno, entonces me gustaron estos porque miren, tienen lo que son dos puntas. En la parte de acá abajo es color naranja y arriba es amarillo. La de abajo es amarillo, arriba es morado. Y este es rosa y el otro es azul. Entonces me gustó bastante y como les digo, 10 pesos este paquete con tres marcadores. Bueno, ahora sí, ya por último de todas estas compras, compré este paquete de colores que contiene 12. Yo creo que esto es algo que nuestros hijos siempre van a utilizar, entonces yo dije, lo tengo que llevar como repuesto porque a mis hijos les encanta dibujar, les encanta colorear, entonces yo dije, esto algún día se va a acabar y necesito comprar otro. Y como les digo, por 10 pesos no podía dejar esa oportunidad de no comprarlo, chicas. Y bueno, como les digo, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si es así, no se olviden regalarme un like, suscribirse y dejarme sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.